Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a que vive al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar El Golpe. Esta podría considerarse la película más elegante del año 1973. Es una sorpresa especialmente agradable porque reúne a los protagonistas y al director de Dos Hombres sin Destino, una película que a mí me parece muy, muy sobrevalorada. El director es George uh, Roy Hill y los protagonistas son esos dos viejos amigos, Paul Newman y Robert Redford. En esta ocasión interpretan a unos estafadores que, metódicamente y con gran ingenio, eh, de desploman un rico, interpretado por Robert Shaw. Sus métodos son increíblemente complejos, ocuparía todo el espacio de esta reseña para intentar explicarlos, y gran parte de la diversión de la película consiste en ver cómo Hill y su, y su guionista, David S. Ward, mantienen la trama en orden. La película está ambientada en el Chicago de los años 30 y muchas de las escenas exteriores se rodaron. En esta ciudad, incluida un, una eficaz toma del andén de la estación de la Union Station. Vemos una ciudad grande, confusa, lujuriosa y pendenciera en la que los tipos grandes con músculo siempre pierden ante los tipos con eh, ángulos de confianza. Robert Shaw nunca se da cuenta de lo que está pasando. Shaw es un jugador de alto riesgo que se engancha por primera vez durante una partida de póker entre Nueva York y Chicago en el 20th Century Limited, un icónico tren. Eh, Newman y Redford lo descubren, le marcan y comienzan a manipularle. Y nunca se da cuenta de que se conocen. Y eso es parte del encanto. Tienen que interpretar un montón de escenas para él como completos desconocidos, ya que Redford deja caer casualmente que conoce la ubicación de la mayor sala de apuestas de Chicago. La idea, explica Redford, es permitir que Shaw gane en, a lo grande en una carrera de caballos arreglada. Paul Newman maneja la sala de apuestas, o deberíamos decir que parece ser... Eh, operada por Newman. O para ser más exactos, parece ser una sala de televisión, porque toda la operación es simplemente un decorado teatral y todo el mundo en la sala es un actor. Y las transmisiones, entre comillas, obviamente, del hipódromo en realidad son realizadas por un locutor en la sala de atrás. La película tiene un estilo agradable y ligero. Hill enfatiza suavemente los años 30 con sus ligeras exageraciones de modas y estilos. Cuenta su historia por episodios, dividiendo la película en las distintas etapas del juego de la estafa, y es muy bueno en mantener un ritmo desequilibrado. Nunca podemos fijar a Newman y Redford, digamos. Siempre están entrando en las escenas haciendo declaraciones enigmáticas en voz baja y manteniéndose al menos un paso por delante de nosotros. El estilo visual de Hill es oblicuo. En lugar de situar a sus actores en el cuadro y registrar la acción, parece acercarse sigilosamente a ellos. Newman y Redford casi parecen estar de camino a otra película. Si esto parece una crítica, no lo es. El estilo aquí es tan seductor e ingenioso que es difícil de precisar. No se parece a nada que yo haya visto antes en una película de Hill, y a veces casi me recuerda a Jack Tati cuando cruzado con una especie de Robert Allman. Es bueno tener una película policíaca más preocupada por el humor y el carácter que por la sangre y el gore. Aquí hay una como se suele decir, una película policíaca para toda la familia.